entra a trabajar uno, le dicen en una fábrica, casi así como aquí. Ajá. Y de unas 4.000 personas, lo más que entran son unas 300 o 200 personas. Y las demás salen, se van. Señor, la verdad, nosotros en Honduras, en nuestro país, esa es la comida favorita. Los frijoles. Los frijolitos, un arrocito, no importa cómo, qué comida sea, lo único que nosotros hemos sido sufridos. Somos sufridos y donde quiera que vayamos, lo que nos den, los comemos. No importa lo que sea. ¿Temen algo, no sé, alguna represalia o parte del gobierno de Estados Unidos que no les deje entrar, que intente contra ustedes, contra la seguridad de ustedes? Exacto. Sí, porque están diciendo que hay hasta tanques de guerra, militares con armas, y uno no lleva ni armas. No lleva armas, uno va humanitariamente solo, sin nada. No, uno no es guerrilla que va a matar, a hacer cualquier cosa, uno va tranquilo. Pero ya ellos están metidos en ese tema. En ese tema, ¿verdad? Si le quieren, si uno entra y se tira una piedra, ¿por qué va a tirar piedra si uno va con ganas de ir trabajar. A trabajar? Exacto. Oiga, y ya entras, que pues ya están próximos a llegar a Tijuana. Próximos a la frontera, ¿se van a reunir con demás gentes allá en Tijuana? Exacto, todito. Todos van a entrar al mismo tiempo, o sea, todos vienen desde Honduras, allá se van a reunir en Tijuana. Exacto, todos vamos a reunir allá. Y un mensaje para el gobierno mexicano, que pues que apoye y siga apoyando a sus vecinos allá. No, pues sí, que muchas gracias, y la verdad la cosa es que agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. Oh, ok. Exagerado, desde que venimos desde allá hasta aquí, los ha ayudado. Exagerado, y le damos gracias por todo eso. Ok. No sé, algún día cualquier. No, uno nunca sabe. Siempre suceden cosas así. Entonces, entre todos los latinos se ayudan. Ok. ¿Entiendes? Y pues mucha suerte.